¿Piensas tú, Junior, que se debería autorizar el divorcio entre personas del mismo sexo? Bueno, vayamos por partes. Primero, yo soy partidario del divorcio entre los matrimonios mixtos. Y también soy partidario, por esto mismo, del divorcio en los matrimonios de parejas del mismo sexo. Porque creo yo que ellos también tendrán que pasar por los mismos contratiempos que cualquier matrimonio normal. Ataque de cuernos, incompatibilidad de caracteres, etcétera, etcétera. Creo que ellos tienen derecho a rehacer sus vidas si se han equivocado y de encontrar su nueva pareja. Porque no hay que olvidar que cada oveja con su pareja. Junior, hermoso mío, voy a hacerte una pregunta que a lo mejor te parece un tanto estúpida. Y tienes razón porque lo es. Pero en fin, si quieres contéstala, si no, no la contestes. De todas maneras, contéstala. ¿Tú no crees que eres demasiado guapetón para hombre? Digo yo. Bueno, yo no me considero ni guapo ni feo. Me considero una persona bastante normal. Pero aparte de todo, me gusta rodearme de cosas bellas. ¿A quién no le gusta, como cualquier ser humano, a quién no le gusta una planta bonita, un paisaje, un cuadro, una casa, ¿no? Rodearse de esto es muy bonito, es muy positivo. Afortunadamente, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, la raza humana ha dado un cambio brutal en este aspecto. Será porque tiene más vitaminas, come mejor y crece más alta, más guapa, más inteligente. Y esto es un factor bastante positivo, yo creo, para la raza humana. No tiene nadie por qué avergonzarse de nacer guapo, ¿no? Rocío, tú, ¿cuál es mujer joven y madre? ¿Qué tipo de educación prefiere para tus hijos? ¿Laica o religiosa? Bueno, a ver cómo empiezo. En primer lugar, yo no soy religiosa, pero sí creo en Dios. Entonces, me gustaría que mis hijos, el día de mañana, pudiesen elegir por ellos mismos el tipo de religión que les gusta. Porque no creo lógico que cuando naces ya de por sí tengas por qué ser religioso, ¿no? Que sea una especie de herencia, como el que hereda pues, cualquier otra cosa, ¿no? Una casa o un terreno. Creo que no tiene por qué ser así. Si la religión no coarta la libertad de pensamiento, me parece una buena educación. En cambio, si la religión mira siempre al frente y no te deja mirar a la derecha o izquierda y siempre vas como con unas orejeras, me parece que esto no es lógico. Entonces no me gustaría este tipo de religión para mis hijos. Dime, Rocío, pero con la mano en el corazón, ¿a qué edad crees tú que se debe de empezar lo de la educación sexual? Yo pienso que la educación sexual en los niños debe empezar desde el colegio, a edad temprana, porque es en beneficio de ellos, lógicamente. Entonces pienso que lo que anteriormente, como yo, por ejemplo, la educación sexual que he tenido, que no he tenido ninguna, cuando iba al colegio, que te enseñaban anatomía y resultaba que cuando llegaba el sexo se lo saltaban, pues me parece que es negativo, me parece que es nefasto, ¿no? Creo que esto de tener una educación sexual desde el colegio y en casa, por supuesto, no quiere decir que los niños por eso vayan a practicar el sexo mucho antes, porque pienso que es una cuestión biológica y que cada individuo pues empezará a practicarlo cuando le llegue el momento, ¿no?